Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Buenos días, señoras y señores. Son las 11 y 2 minutos de la mañana. Como habrán comprobado, durante esta mañana de hoy no hemos tenido emisión habitual, y es que Radio Buñol se suma a la huelga convocada para esta jornada de hoy, y sí que vamos a hacer un informativo especial con el seguimiento de este acontecimiento, así como intervención de personas que participan y de todos los sindicatos. Para ello contamos con la compañera Pilar Criado. Buenos días. Hola, buenos días. Como tú dices, muy bien dicho, vamos a hablar con todos los sindicatos convocantes y no convocantes, es decir, tanto los que refrendan esta huelga por numerosos motivos, tanto por los que no la refrendan, también vamos a poder hablar con ellos. En concreto, Comisiones Obreras y UGT no apoyan, no refrendan esta huelga. Hablaremos con el representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Buñol. Y también vamos a hablar con los responsables o con gente que está llevando a cabo esta huelga. En concreto, tenemos una entrevista ya pendiente que vamos a ponerla prácticamente de inmediato, porque Intersindical Valenciana es uno de los sindicatos que apoya, que refrenda esta huelga, también CNT, también CGT. Vamos a leer, si les parece a todos ustedes, el motivo de esta huelga, para que todos los que nos escuchan, que son muchos en Radio Buñol Televisión, sepan exactamente de lo que estamos hablando. Hay un acuerdo en el que hay una convocatoria de huelga en todo el sector público de la Comunidad Valenciana. Para que se hagan una idea, aparte de esos cuatro sindicatos que le he comunicado, también esta huelga se acuerda para que la hagan Administración General del Estado. Estamos hablando de entes superiores, como ministerios o presidencias. Administración Autonómica de la Comunidad Valenciana, en este caso Generalitat Valenciana. Administración Supramunicipal, Diputaciones, tanto Alicante, Castellón como Valencia. Administración Local, Ayuntamientos, Agencias Públicas, Empresas Públicas y Entidades de Derecho Público y Universidades también. Como ven, esta situación no es solo por parte de Ayuntamientos, en este caso los personales laborales indefinidos no fijos o interinos que estamos en este momento en el Ayuntamiento de Buñol, sino también en todos los sectores. Sepan que también a nivel del sector de sanidad, en cuanto a enfermería y médicos, también están pasando esta situación. Así que no tenemos todavía ninguna persona, así que miren, si me permiten, voy a darle la bienvenida a otras las personas que tenemos aquí en nuestro estudio. Se ha apreciado a colaborar con nosotros en este programa especial, porque aparte de que es trabajadora de la casa del Ayuntamiento de Buñol, una increíble trabajadora, también es compañera y amiga de nosotros, y por supuesto, como persona implicada fuera de lo que le interesa a ella, porque ella es una persona fija, está fija en el Ayuntamiento, ya realizó su concurso cuando tocaba, pues se une, refrenda esta huelga, es también miembro de CGT, pero la refrenda, a pesar de que ella ni le va ni le viene, hablando mal y pronto, como podemos decir aquí en Buñol. Así que sin más, le damos paso. Hola, buenos días, Ana. Hola, buenos días.
Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, a vosotros. Y sobre todo por apoyarnos sin ninguna duda. A nosotros y a todas las personas, que ya sabes que son muchas. Cuéntanos un poquito tu opinión y tu punto de vista en este sentido, que es totalmente legal y lícito. Sí, totalmente. Yo soy una persona que siempre ha defendido a ultranza los servicios públicos. Yo, aparte de mi solidaridad con vosotros, es el respeto que me merece la gente que durante tantísimos años ha estado trabajando de interina, de indefinida no fija, porque en algún momento de su situación laboral ha tenido que hacer una denuncia para que se le reconociera su situación. Y al final han terminado todos en una situación lamentable, que es estar en fraude de ley por culpa de la propia administración. Entonces, aparte de mi solidaridad con todos mis compañeros que van a tener ahora que pasar por, si no se evita, si no se puede evitar, por una situación lamentable, que es después de estar trabajando durante tantos años al frente no solamente de la administración local, de la administración autonómica, de la administración general, claro, han estado dando lo mejor de ellos en todas las situaciones, pues ahora, por culpa de encontrarse en fraude de ley, de esta paralización y de esta dejadez de todos los gobiernos, desde que, incluso desde antes de que Mariano Rajoy en el 2008 dijese que no se podía hacer oferta de empleo pública, han pasado todos a estar sin quererlo en fraude de ley, pues ahora se van a ver abocados, si no lo impedimos entre todos, a pasar por unas oposiciones que les implicará que muchos de ellos puedan terminar en la calle, porque habrá un agravio comparativo muy grande, porque vendrá mucha gente muy joven, muy preparada para hacer oposiciones, y esta gente está trabajando durante muchísimos años en la administración. De deciros que toda esta gente no entró porque sí, toda esta gente que está en fraude de ley pasó ya por su correspondiente concurso y por su correspondiente selección de publicidad, de igualdad de mérito y de capacidad. Toda la gente entró de forma legal, claro, y ahora, al cabo de muchísimos años, yo conozco gente que está incluso hasta 20 y 25 años de interina, claro, no ha podido ocupar nunca su plaza. Hemos estado peleando siempre para que esas plazas saliesen, claro, a saliesen en propiedad, no se ha hecho nunca, y entonces estas personas ahora, al cabo de tantísimos años, se van a ver en una situación lamentable de tener que pasar seguramente por una oposición que los va a dejar a muchos de ellos en la calle, porque hoy bien sabemos que viene mucha gente preparada y que no se va a valorar, que no se va a tener empatía y que no se va a respetar el trabajo que durante muchos años y con mucha profesionalidad pues han estado realizando. Claro que sí. Entonces vemos de una manera muy injusta, sabiendo además que una de las formas legales es el concurso de méritos, se les haga pasar por una oposición que probablemente vaya a dejar a muchísima gente en la calle. Muy bien explicado, Ana, me parece muy bien. Si te parece, quédate con nosotros y vamos también, tú también, si tienes alguna pregunta a todos los que vamos a entrevistar, pues también lánzala, lógicamente, y también das tu opinión. En primer lugar, me cuenta mi compañero Rodrigo Puche que tenemos preparado, porque sepan que ahora en estos momentos está habiendo una manifestación. Nos lo va a contar el propio Enrique Hernández, uno de los profesores del Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol, que lógicamente, aparte de ser de CGT, es uno de los implicados también en esta situación. Así que sin más, le damos paso. Hola, buenos días, Enrique. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos. Estamos en la puerta del Scors Valencianes, en la Plaza de Manises, pidiendo que se haga justicia con nuestra situación laboral, con la nuestra y con la de todos los interinos en fraude de ley de este país, que somos casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras. Ajá. Nos encontramos solamente, la mitad de la plantilla del Ayuntamiento de Buñol, sí, somos trabajadores interinos en fraude de ley. Gente explotada, gente de la cual se ha abusado temporalmente por parte de los diferentes gobiernos que ha habido en Buñol, del signo que sea. Sí. Y ahora mismo nos encontramos en una situación en la cual la alcaldesa, la concejala de personal, el concejal de conservatorio y el equipo de gobierno en general da la espalda al eslabón más débil de la clase trabajadora del Ayuntamiento de Buñol,
están haciendo una política humana totalmente liberal y despreciable. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nos quieren en la calle? Han abusado de nosotros. Yo soy interino, llevo 12 años en el puesto de trabajo haciendo más horas que un reloj. Tengo compañeros que han estado 24, 25 años explotados en esta casa y ahora la señora alcaldesa los quiere poner de patitas en la calle sin ningún tipo de garantía y avalados por el equipo. Que fuimos a hablar con ellos y nos dio la espalda. Con Podemos de Buñol, que fuimos a hablar con ellos y nos dieron la espalda, y desde luego por el Partido Socialista de Buñol, que en connivencia con Comisiones Obreras y UGT, que son dos sindicatos que no tienen prácticamente representación en este ayuntamiento, sí, que nos mandan a representantes de fuera, que no conocen a los trabajadores, sí, unos auténticos vendedores de crecepelo, que han dado la espalda a la clase trabajadora en su eslabón más débil, que somos el personal interino en fraude de ley, y estamos siendo abusados por esta administración, sobre todo por el equipo de gobierno, por la concejala de personal y por Juncal Carrascosa, alcaldesa de este pueblo, avalados por el concejal de conservatorio, que no se ha dado la espalda a sus compañeros, habiendo sido él también un personal interino en el pasado. O sea, una falta de empatía total con el eslabón más débil de la clase trabajadora. Debería darles vergüenza, debería darles vergüenza decir que son de izquierdas cuando son un atajo de liberales, que hacen políticas liberales. Muy bueno, pues explicado pues, Enrique, ¿te parece también que nos pases? ¿Tú cómo haces? Claro, a ver. Hay mucho lío, tengo delante a Bernardo, el director del conservatorio. ¿Sabes? Vale, vale, estupendo. Pues ahí va. Hola. En los últimos años de una forma pues todavía más implicada, ¿no?, con los alumnos, y ahora os veis en una situación que, bueno, pues que no es agradable para nadie. Cuéntanosla. Bueno, Pilar, encantado de saludarte. Sí. Efectivamente, la situación no es agradable, ya no es que pueda agradar más o menos, es que diría que ya sería insostenible. Sí. Después de haber pasado un concurso oposición libre. Sí. Desde 2004 concretamente, sí. Yo creo que nuestras plazas no son interinas. Claro. Hemos justificado, hemos claro. defendido, hemos amado y continuamos haciendo. Sí. Este año, un año muy complicado, con muchas complicaciones, con muchas sorpresas, sí. con, te diría que hasta un poco tedioso, sí. con intentos de negociación, pero nos vemos abocados a continuar con la incertidumbre, con sí. con la certidumbre de que realmente pues que quieren estabilizar las plazas, pero realmente sin contar con nosotros. Claro. Y pensamos que es una situación totalmente injusta. Se ha pronunciado el Tribunal de Justicia Europeo. Pero bueno, como estamos viendo, tanto las políticas nacionales, autonómicas como locales, pues no van en esa dirección, haciendo caso omiso. Y efectivamente, pues nosotros, pues trabajando cada día, dando callo, haciendo las mismas actividades o más, sí. sin estar obligados a hacerlas. Lo que ocurre es que nos pierde la vocación de profesores, claro, la relación con nuestros alumnos. Claro. Al final tratamos con personas y, claro. y estamos en una posición débil justamente por esta parte. Claro. ¿Cuánta gente sois ahora, Bernardo, allí? Y bueno, supongo que... ¿cómo estáis llevando esta situación en lo personal, desde que os enterasteis? En la personal, pues sí. Te diría que de forma apática. La gente, sí. los trabajadores hacen su trabajo, sí. pero no hay esa alegría que sí. hacía claro. pues, la institución algo bonito. Diferente. Eso. La gente que venía sí. externa decía, o sea, es lo que se vive aquí, no se vive en ningún sitio. Claro. No era un centro de trabajo habitual. Claro. No es un centro de trabajo habitual. Claro. Se vive el trabajo, se vive la pasión, se vive la música, claro. se viven los alumnos, la juventud. Claro. Y este año este ambiente ha decaído efectivamente por la situación. Claro. Porque las preocupaciones
es que no es una preocupación a nivel pedagógico, claro. Es que es una preocupación a nivel vital, a nivel familiar. Sí, la todo. Gente tiene sus hipotecas, sus claro. situaciones de vida, claro. han elegido algunas opciones que eran las únicas que tenían en su proceso vital. Sí. Y posiblemente ahora, si este proceso continúa, pues muchos de nosotros nos vamos a ver en situaciones realmente va a ser la complicación, va a ser gente con problemas y una situación difícil de superar. Porque aparte de lo que decimos, que vosotros amáis la música, amáis vuestro trabajo, sois personas, tenéis una historia detrás y sobre todo, bueno, pues al veros abocados en esta situación... me decías que habéis estado intentando llevar a cabo reuniones en todo momento, pero que no ha sido posible, ¿no, Bernardo? Hemos llevado reuniones, pero solo había una dirección. La dirección ha sido de convocar la concurso oposición libre, claro. pase lo que pase. Y después pensarás... Después de estar 17 años claro. cubriendo una plaza interina, donde no es nuestra responsabilidad... Claro. Vosotros ya llegasteis de la forma que os dio en ese momento la administración pública y os medisteis con otros candidatos y ya aprobasteis. Entonces, ¿crees que si esto llega a pasar, lógicamente, en el que la mayoría de nosotros no pudiésemos pasar esa oposición, lógicamente ves que el servicio se vería muy mermado, ¿verdad? Lo que entiendo es que se despersonalizaría totalmente. Claro. Y un servicio que es una fortaleza para la educación y para Buñol, claro. pues... No me gustaría decir ni quiero pensar que tendrá las horas contadas, pero efectivamente pues ocurrirá lo que ha ocurrido en muchos sitios, que es la despersonalización, el desapego claro. del servicio al pueblo, estar de espaldas a un pueblo. Y cuando ahora el conservatorio está incluido, es inclusivo, uh-huh. está en cualquier actividad cultural, sí. en cualquier actividad social, siempre con una predisposición a la ayuda, a la construcción... Claro. Y a mejorar nuestro entorno, que al final es el proyecto del conservatorio, ese es su proyecto educativo. Muy bien, Bernardo, pues creo que explicado queda. Ya sabes que como todos los que estamos aquí, estamos, bueno, menos Ana, estamos en esta situación y nos unimos a tu dolor, porque sinceramente todos tenemos dolor. Es dolor. Ya no solo es a nivel económico, que lógicamente nos va a suponer totalmente pues un agravio en todos los sentidos, sino también a nivel personal, porque damos la vida y porque es nuestra pasión y lo hemos demostrado, ¿no? Entonces, personas que en lo privado, en el sector privado, serían... lógicamente premiadas, con un contrato fijo o con algún tipo de ayuda incluso o de incremento salarial, aquí no se contempla e incluso pues iríamos a la calle. De hecho, claro, date cuenta que aquí nunca hemos hablado claro. de dinero, nunca hemos hablado de economía, de remuneración, de claro. complemento. Claro, en ningún momento. Nosotros como trabajadores del conservatorio tenemos el complemento más bajo que existe. Claro. O sea, nunca se ha revisado, claro. nunca, jamás en la vida. Nunca. Claro. Y en agravio con otros compañeros, no estamos en la misma situación, pero aún así, Pilar, nunca hemos hablado de temas económicos. Nunca, ya está claro. Nunca. Y nosotros, tú y yo, tampoco hemos hablado de ello, a pesar de que estábamos en la misma situación, pero desgraciadamente hoy nos vemos abocados a hacerlo. Creíamos que era momento de hacerlo, no estamos faltando al respeto a nadie, ni muchísimo menos, sino que simplemente que se nos oiga, que la gente pueda saber y conocer qué es lo que está pasando. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Bernardo. Si te parece, pásanos con otro de los protagonistas que tengas a tu lado. Gracias, Pilar. Un saludo, hasta luego. ¿Qué decías, Ana? Aquí el movimiento se demuestra... Acércate más. Ah, vale. Aquí el movimiento se demuestra andando. Sí. Aquí lo que no se puede esperar Pilar, es... un segundo, que he perdido aquí un poco a la... Vale. Al personal. Nada, no te preocupes, Bernardo. Vale, un segundito. Vale, un segundito. Vale. Sí, cuéntanos, sí, Ana. No, yo os cuento que aquí el movimiento se demuestra andando. Aquí no hay que esperar a ver qué solución nos dan desde Madrid o qué solución nos dan desde la Consellería o qué solución nos da el propio Ayuntamiento. Aquí hemos visto siempre que las mareas blancas han salido en defensa de la sanidad pública, hemos visto siempre que la educación pública ha salido a la calle porque está en muy malas condiciones también. Cada vez salimos más el día 8 de marzo para reivindicar la igualdad de la mujer y ahora cada
cada vez estamos más mentalizados a que en noviembre tenemos que seguir peleando por la por el abuso machista, por los asesinatos y por la ley de violencia de género. Entonces ha llegado el momento de que los interinos alcen la voz, claro, de que vea, de que la gente se entere de que están en un fraude de ley que ellos no han querido. Es lamentable escuchar a mis compañeros de Buñol, sí, que están en esta situación. Yo ya os he dicho que aparte de la solidaridad es la empatía, claro, que siento, y el respeto que siento hacia ellos, porque desde, claro, luego han estado trabajando en momentos muy difíciles, sí, y lo han estado dando todo sin pedir nada, sin pedir nada, y que ahora tengas que verte en esta situación y que además veas que hay sindicatos que ellos tendrán que dar sus propias explicaciones. Yo me las guardo para mí, que sí que las tengo claras, pero yo me las guardo para mí, cada uno es muy libre. Claro. Ellos tendrán que dar sus propias explicaciones, pero es lamentable, sí, ver, sí, cómo la propia administración se salta las leyes, se, sí, salta lo que ellos la Unión... Ellos dicen todo lo contrario. Exactamente, ellos dicen lo contrario, ellos le imponen a la empresa privada una serie de normas, pero ellos son los en primeros... En lo público tiene que haber mérito, capacidad, publicidad y solamente oposición cuando el concurso de méritos también es completamente lícito. No, el concurso de méritos lícito es totalmente legal. Sí. Y cuando además está, como muy bien ha explicado Bernardo, todo el mundo ha pasado por ese, claro, concurso oposición, claro, todo el mundo ha pasado por esa convocatoria pública, claro, y ahora pues se les ve otra vez de nuevo abocados a pasar por una oposición que los deja pues como el cuenta 15, 20 años, con 10 años, sí, después. No, gente que está 15 o 20 años, claro, que los va a dejar en un desamparo y en una situación, claro, lamentable. Defendiendo en los un momento en el que el empleo está súper no, bien. No, el empleo está, vamos, en una situación lamentable. Por el eso, empleo está por en eso una situación lamentable. Y luego no es que toda esta gente tenga que pasar por esta situación. Es que luego el problema va a ser que los nuevos interinos, que a partir de que se estabilice toda esta parte de interinos, los nuevos interinos, lo que se está proponiendo desde el gobierno es que su plaza se ocupe solamente durante 3 años. ¿Entonces estamos en lo mismo? No, estamos peor. Uy. Estaremos peor porque si durante esos 3 años la oferta de empleo no ha salido, que están obligados por ley a sacarla, durante esos 3 años la oferta de empleo no ha salido, ese interino irá automáticamente a la calle. Durante un año no se cubrirá esa vacante. Sí, eso es lo que se quejaba enfermería, el sector de enfermería. Claro. Ayer recibimos una nota diciendo eso, que a los 3 años los tienen que tirar y eso, pero ¿eso qué es? Pues eso va a ser... Independientemente de si te dejas la piel o no, y más en un sector tan implicado. Claro, ¿sabes? Dejarse la piel, en el momento tú entras en el sector público, a ver, hay profesiones que son vocacionales. Totalmente. ¿Vale? Y entonces tú te dejas la piel. Seas interino o seas fijo, claro, te dejas, claro, la piel, porque además la gente cree en los servicios públicos. Entonces, claro, vas a estar 3 años de interino. En un país en el que siempre hemos alabado el sector público. No, siempre. Y aún así, estamos peor que en muchísimos sitios de Europa y en el mundo. Sí. Y aún así, saltándose la normativa europea y además... Que les están diciendo desde Europa, oye, apañaros porque sí, estáis oye, que hacerlo fijo. Estabilizar claro, todo el empleo temporal que tenéis, vale, estabilizar todos los interinos. Pues mira, Ana, tenemos ahora a José Guerrero, que también está representando CNT y también como profesor del Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol. También lo tenemos ahí en la manifestación. Hola, buenos días, José. Hola, buenos días. Y también miembro de nuestra Vista del 15M, colaborador de hace muchísimos años aquí en nuestra radio y que en estos momentos, desgraciadamente, se ve en esta mala situación por la que estáis atravesando. Cuéntanos, José, desde el punto de vista de CNT, desde el tuyo personal, lógicamente, ¿cómo estáis llevando esta situación? Bueno, pues la situación la estamos llevando como se puede, teniendo en cuenta la incertidumbre que ahora mismo tenemos, no solo los profesores y profesoras de Conservatorio de Buñol, sino más trabajadores y trabajadoras que estáis implicados o que podéis llegar a estar implicados en esta situación, ¿no? Sí. Por una mala praxis de las administraciones públicas, ya sean del Estado, de autonómicas o, en nuestro caso, local, pues nos vemos abocados a una posible pérdida de nuestros puestos de trabajo, claro, por vernos enfrentados a una oposición libre. Cuando ya la hicisteis, ya hemos pasado, en el, claro, caso puedo hablar por nosotros del, sí, Conservatorio de Buñol, ya hemos pasado por una oposición, sí, un concurso de oposición, perdón,
y ahora nos quieren obligar a pasar por otro concurso de oposición, en donde podemos quedar fuera, habiendo estado cubriendo el puesto de trabajo, en mi caso 11 años, pero ahí tengo compañeros y compañeras que llevan más de 20 años cubriendo un puesto de trabajo estructural. Claro, estructural, exactamente. Esa es la que se debería haber cubierto a los 3 años desde que la bolsa de trabajo. Entonces, lo que no podemos es pagar los trabajadores y trabajadoras por la mala praxis de las administraciones. Y lo que estamos exigiendo, por supuesto, que se cumpla la directiva de la Unión Europea, que ya en dos ocasiones le está diciendo al gobierno español que esta anomalía se debe corregir y que se debe y se debe considerar todos los años de servicio de los trabajadores en fraude de ley durante todos estos años. Claro. José, ¿cuánta gente estáis ahí y cómo se está desarrollando la manifestación? Bueno, pues la manifestación... Somos un montón de gente, no sabría decirte aquí la Plaza Manises, pero está llena por completo. Un montón de organizaciones, de trabajadores y trabajadoras de empresas que están afectados por esto. Está el Foro de la Generalitat Valenciana, que está en bloque afectado por esto. Sí. Donde hay gente... cantantes que llevan hasta 30 años trabajando en el coro de la Generalitat. Están los bomberos forestales, está personal de IBAD, de la Generalitat Valenciana, estamos gente de administración local, pues habremos, pues no sé, yo qué sé, 2.000 personas. Madre mía. Sí, porque también a nivel de música, también tengo entendido, por ejemplo, la banda municipal de Valencia incluso también tiene a un montón de gente así. O sea, es que en músicos, en orquestas, bandas y tal, también se está viendo en esta situación, ¿no? Que yo sepa, esto afecta, hay un montón de personal del coro de la Generalitat Valenciana, que son músicos, claro, son cantantes, y llevan un montón de tiempo luchando por esto porque ven también sus puestos de trabajo amenazados. Claro. Y luego, pues, estamos un grupo representativo también del conservatorio. Han venido también personal laboral de limpieza del Ayuntamiento de Buñol, que está afectado por esto. Mis compañeras. Y bueno, lo único que estamos pidiendo es que se haga caso a la directriz de la Unión Europea y que se sancione este abuso de temporalidad en favor de los casi 800.000 personas que estamos afectados por esta anomalía. Muy bien, José, pues he explicado también tu punto de vista. También Ana quiere comentarte algo, Ana. A ver, José, hola. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? A ver, yo darles mi abrazo más grande a mis limpiadoras, como siempre les digo yo, porque yo soy la más mayor de todas ellas. Claro. Demuestran una vez más que son valientes, ¿vale? Porque es muy es lamentable que teniendo dos sindicatos representativos también en el ayuntamiento no estén apoyando esta huelga, ellos sabrán por qué, pero darles mi enhorabuena también a mis limpiadoras porque demuestran una vez más lo valientes que son, que han realizado su trabajo en tiempos de pandemia en unas condiciones lamentables, con miedo muchas veces, que han estado al pie del cañón siempre y que ahora también se les ve abocadas a pasar por una oposición que probablemente pues a más de una las deje en la calle. Dales un beso de mi parte a mis limpiadoras. Por supuesto, Ana. Y luego hay que decir, no sé si lo habréis comentado por ahí, que en el caso del personal laboral, que afecta por supuesto a las limpiadoras, a gente de la brigada y a las trabajadoras del centro ocupacional, la ley incluso permitiría no hacerles pasar por el trago de una oposición, sino que la ley les permitiría pasar por un concurso de Es que eso lo estamos comentando. Es que el personal laboral no necesariamente tiene que pasar una oposición, que yo para el personal funcionario veo completamente injusta. Es que el personal laboral con un concurso de méritos puede estabilizar su puesto de trabajo. Exactamente. Ni yo tampoco. Esa razón del gobierno de Buñol en hacer eso. Todos igual, oposición pura y dura. Es lo que se establece. También nosotros somos personal laboral indefinido no fijo, nos unimos a ello. Exacto, José, claro. Y muchísimas gracias. Yo quería decir una cosa. Sí, claro. Quiero dar las gracias a todo el personal del ayuntamiento, sea laboral o sea funcionario, que son fijos, que están hoy haciendo huelga en solidaridad con nuestra lucha. Eso está El respeto por encima de todo. Claro. El respeto a todo el trabajo que lleváis haciendo durante muchísimos años. Claro.
en fraude de ley sin quererlo, claro, habiendo pasado una convocatoria pública, claro, y sobre todo, además de la solidaridad, el respeto que os merecéis. Qué bien. Pues dicho, la verdad es que ese respeto lo tenemos de los compañeros de trabajo, pero no lo tenemos de los que gestionan. Escucha, tampoco de todos los compañeros de trabajo, lamentablemente. Sí, también. Bueno, también. ¿Eh? Claro, es que, a ver, aquí tenemos que ser francos. Sí. O sea, tampoco de todos los compañeros de trabajo, que aunque muchas veces están en la misma situación, pero bueno, se escudan detrás de... De un sindicato que no entendemos muy bien el porqué cuando ellos se van a ver abocados a ello. En fin, bueno, explicado todo, José, muchísimas gracias por habernos atendido. Mira, a ver si nos pasas algún otro protagonista. A ver si nos pasas a Pepe Renovéis, si lo tienes por ahí. ¿A perdón, a quién? A Pepe Renovéis, mira a ver si lo tienes por ahí. Espera un segundín, que me voy a meter en el jaleo a ver si lo veo. Vale, estupendo, venga, gracias. Métete en el jaleo, que es lo tuyo. A vosotros. Venga, un saludo, hasta luego. Vale, pues se queda nuestro compañero Rodrigo Puche con el teléfono porque vemos que hay muchísima gente, muchísimo jaleo. Y hay que hacer eso. Ah, bueno, y también un beso muy grande a mis compañeras de la EPA, que también están ahí. Sí. Están ahí también. También trabajando, pues yo diría que, a ver, pues quizá más de 15 años. No, están interinas. Sí, o sea, es que es una barbaridad. Sí, ya lo ha dicho Enrique, creo que la mitad de los trabajadores del ayuntamiento estamos... Es que es una barbaridad. Muchísima gente. Tú imagínate, para los que nos están escuchando, ejemplo, si estamos hablando de la mitad de trabajadores del ayuntamiento, imagínate todos a la calle. Nos ha comentado José Guerrero fuera de antena, sí, que Pepe Renovel es uno de los que han citado para entrar en el Palau. Ah, vale. Para en este momento. Hablar, negociar, no sé, algo. Vale. Buenas noticias, supongo. No, sí. Pues, escucha, yo ya os he dicho yo que el movimiento se demuestra andando, que aquí no hay que a toro pasado esperar a ver nosotros qué se decide en el estamos Congreso. Estamos intentando poner nuestro granito de arena y me parece muy valiente también lo de Pepe Renovei. Y bueno, y en tu caso también como fija, que no, ni te va ni te viene no, y aquí no, estás. Sí que me viene, Pili. A nivel personal. Porque ves que es una injusticia. No, totalmente. A nivel personal yo me podría estar hoy trabajando, que no es lo mío, porque yo estoy trabajando toda la vida y nunca, nunca, jamás he dejado de hacer una huelga, porque una huelga siempre es una reivindicación para un trabajador y para una mejora de sus condiciones laborales. Pero es que además lo veo tan injusto, tan injusto, que gente que está durante tantísimos años defendiendo, trabajando y dejándose la piel en es que tú imagínate lo que va a suponer para la empleabilidad en la localidad. Un desastre. Se va a aumentar, pero... El paro, o sea, vamos a ir a la calle, pues muchísimas personas, muchísima familias, gente. Desastre económico para muchísimas familias que dependen, pues lógicamente, como hoy en día, es que es así, dependen del trabajo. Aparte de que la pasión, el amor y la entrega, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ve, ¿qué hacemos? A ver, es que creo que eso es fundamental para los servicios públicos, pasión, el amor y la entrega que se hace en estos trabajos, ¿sabes? La verdad que sí. Soy una simple limpiadora. Yo he tratado siempre de hacer mi trabajo lo mejor posible. Soy el último eslabón de toda. ¿Por qué dices que en concreto las limpiadoras en tiempos de pandemia vieron? Porque nosotros, por ejemplo, también dimos el callo, estuvimos ahí, igual que gente de la brigada. Pero en el caso de las limpiadoras, el COVID siempre se ha dicho que está por el aire, que está en las superficies. Claro, a ver, vosotras no teníais de nada. Nosotros nada. Claro. Nosotros tuvimos que seguir un protocolo estrictísimo. Nosotros tuvimos que dejarnos... Y variante, ¿no? Cada vez cambiante, ¿no? Supongo, porque iba todo cambiando. Cambiante en cuanto a... El protocolo, que cada vez solo cambiaban. Claro, no, el protocolo iba cada vez en aumento. O sea, cada vez en aumento. Nosotros, yo llegaba a mi casa, había días que con las manos quemadas de la lejía. Claro. Y os he de decir una cosa, nadie, ninguna persona que ha trabajado en ningún edificio municipal... se ha infectado, ha cogido el COVID. O sea, todos los edificios municipales han estado completamente limpios. Desinfectados. A pesar de que no habéis recibido ningún tipo de formación en ese sentido. No, ninguno. Claro. Nosotros nos dijeron aquí hay que seguir un protocolo COVID, aquí tenéis que limpiar... Todavía más. Y nos pusimos manos a la obra. ¿Con el mismo personal? No, ¿las mismas horas? El personal el mismo. Lo único que sí que se incrementó, lo único que sí que se obligó, por parte de Consellería, es a tener una limpiadora en los centros educativos por las mañanas, que eso nunca había pasado. El protocolo COVID obligó a que el ayuntamiento tuviese una limpiadora en los colegios por las mañanas para que a la par que había clases, claro, ¿vale?, estuviese la limpiadora. Pero eso se impuso este año cuando se abrieron los colegios. Por parte de Generalitat. Claro, sí. El año pasado, cuando los colegios cerraron, nosotros continuemos trabajando y continuemos desinfectando y estando al pie del cañón durante toda la pandemia. No dejemos de trabajar.
en la pandemia. Estuvimos al pie del cañón. Claro, incluso sí, toda la gente. Y mira, por ejemplo, las limpiadoras, mira el personal del conservatorio, que se las apañó como pudo para seguir manteniendo las clases online. Reinventarse. Totalmente reinventarse. Y que ahora se les haga pasar por esta situación, pues es bastante, bastante injusto. Pero sí, lo que os quería comentar antes, sí, sobre el trato que se les puede dar a los futuros interinos, es que si durante los 3 años que estén ocupando la plaza no se convocan la oferta de empleo pública, esos interinos irán a la calle, durante 1 año no se podrá cubrir esa vacante, con lo cual irá en detrimento del servicio público, cargará más a toda la gente que estemos trabajando de trabajo, lógicamente, porque ese trabajo que en ese momento esté vacante solamente se podrá cubrir por becarios o incluso por empresas privadas, y hasta el año siguiente no podrá volver a salir esa oferta de empleo público, no se podrá volver a convocar, ¿vale? Y eso pues es cada uno, si se deja así al libre albedrío de cada uno, pues o bien se cubrirá mediante becarios, o bien entrará una empresa privada a cubrir ese puesto de trabajo, o bien simplemente se nos volverá a cargar de trabajo a toda la gente que estamos trabajando en el Ayuntamiento, Generalitat, Administraciones Públicas. Es bastante, bastante lamentable. Esperemos que, ya te digo, empecemos a poner nuestro grano de arena ya, a movernos ya, y esto, pues al final, dé un resultado positivo. Positivo. A ver, la unión hace la fuerza, ¿no? Se está viendo. No, que la unión hace la fuerza y sobre todo el movimiento. No puedes estar esperando a verlas venir y cuando ya toro pasado tienes las cosas hechas, pues entonces pues vamos a ver cómo modificamos, cómo cambiamos y cómo hacemos. Es que me lo he visto, he entrado y me lo he visto. No, a ver, hay formas y formas de arreglar. Si te parece, compañero, teníamos también una entrevista intersindical valenciana. Vamos a ponerlo, Emilio Lamas. Y ahora es turno de escuchar a uno de los representantes de otro de los sindicatos convocantes de esta huelga nacional de hoy, viernes 18 de junio. Es Intersindical Valenciana. Para ello vamos a hablar con el representante de aquí, de esta zona. Lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Emilio. Hola, buenos días. Emilio Lamas, bienvenido. Una persona muy vinculada a la lucha sindical desde hace muchísimos años. Formas parte de Intersindical Valenciana y, por supuesto, esta lucha, esta propuesta y esta reivindicación que llevamos hoy, cómo no, tenías que sumarte a ella. Cuéntanos un poquito del punto de vista de Intersindical Valenciana en este sentido. Mira, vamos a ver. Nuestro país destaca en el tema laboral por una gran precariedad laboral en el sector privado, ajá, motivado por las continuas reformas que han sufrido pues el artículo 15, el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Ajá. Pero además de eso, quien debería de dar ejemplo de respeto a las normas, de respeto a la ley, deberían ser las propias administraciones públicas. Es sí, decir, De las diputaciones, los alcaldes, los presidentes autonómicos, etcétera, sí, etcétera. Y lo que nos encontramos es que las administraciones públicas españolas van a la cabeza de la precariedad laboral en este país. Es decir, que el abuso de la contratación que hace un empresario, sí, se le castiga con multa y con incluso, en lo que es más importante, con la estabilidad del empleo del trabajador que ha sido objeto de fraude en su contrato de trabajo. Sí. En cambio, las administraciones públicas ni tienen la multa ni tienen la obligación de consolidar ese empleo. Uh-huh. De eso se han estado aprovechando durante décadas, más de 30 años llevamos con situaciones de estas características, sí, que se han agudizado en los últimos 10 años. Ajá. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con una sentencia de la Comunidad Europea que dice que de alguna manera se tiene que sancionar al que incumple la ley, ¿no? En este caso, pues tanto las comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Porque Emilio, etcétera, cuando estás diciendo abuso de temporalidad, se supone que estamos personal laboral, interinos, hay muchísimos, pero uh-huh, lo que es fijos, funcionariado, personal laboral fijo, hay pocos, ¿quieres decir? Claro, estamos diciendo que para que funcione un ayuntamiento requiere de un mínimo de plazas
y de personas trabajando en diferentes funciones. Uh-huh. Y eso es el requisito mínimo. Claro. Ese requisito mínimo no se cubre con plantilla estable como la ley establece, que no. debería de ser. No. Ese requisito mínimo se está cumpliendo en gran medida con temporalidad. Temporalidad en dos versiones, en el tema de interinaje, en el tema de indefinidos no fijos, uh-huh. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la propia administración pública, es decir, quien está determinando, quien está marcando la pauta de la temporalidad en este país. Y en ese caso, Emilio, se le sancione, se le obligue a dar, a por fraude de ley, a considerar al trabajador como fijo o como indefinido, pues resulta que no es de aplicación para la propia administración pública. ¿En qué se basan para no hacerlo? Se basan en que para acceder al empleo público se necesita publicidad, mérito y capacidad. Uh-huh. Resulta que estas personas no han caído, estas personas que trabajan para los ayuntamientos con contratos temporales uh-huh. o con esta situación de precariedad, ya han, no hecho. Han caído ahí por la gracia de Dios. Eso han es. Tenido que acceder a eso esas plazas es. Por es. Medio de una serie de concursos. ¿Y ¿vale? por qué no en ese momento, porque en ese momento no se hace ya la fijeza? ¿Por qué siempre que saca una plaza o como interino o como indefinido no fijo? Lo podrían hacer ya desde el principio así, ¿no? Vamos a ver, desde el principio se podría hacer perfectamente. Oiga, yo tengo una vacante, claro. y en lugar de convocar una plaza provisional para esa vacante, lo que hago es que la saco al mercado, claro. es decir, la gente se presenta a ese concurso de oposición, claro. y el que se la queda, se la ha quedado. Eso no lo han querido hacer por varios motivos. Mira, uno de los motivos principales es que de las plantillas, por ejemplo, de los ayuntamientos, sí. o nos encontramos como el Ayuntamiento de Buñol, donde le faltan de 15 a 16 personas en la plantilla. Claro. Y que no las tienen todas cubiertas, ni con temporales, ni con interinos, ni con indefinidos no fijos. En los presupuestos municipales se repite continuamente, ¿vale?, que la plantilla del ayuntamiento es X y ese X es mentira. ¿Qué ocurre Ajá. con ese dinero que no se ha gastado en la plantilla? Pues que durante el año ese dinero se va desviando. Se va emplazando a otras actividades, con lo cual aquí hay un vicio claro. de forma de todo esto que coayuda a que se siga produciendo este tipo de fraudes, este claro. tipo de situaciones. Claro. ¿Y qué es lo que nos estamos planteando? Ajá. Nos estamos planteando que las personas que llevan ciertos años ya en las plazas, ocupando las plazas interinamente o las están ocupando como indefinidos no fijos, Ajá. ¿vale? No se les puede dar el mismo trato que a cualquier otra persona claro. que no ha ocupado ninguna plaza claro. y que se saque a concurso cuando el que está trabajando lleva 10 años claro. en ese puesto trabajando, claro. sigue teniendo que trabajar claro. y de la noche a la mañana se ya tiene estudiar. Que preparar para unas oposiciones, para claro. darle fijeza a un puesto de trabajo que viene desarrollando desde hace más de 10 años. Y que ya hizo su examen o su prueba, entonces, claro. Claro, y ahí viene luego la otra polémica. ¿Qué se requiere aquí? Pues evidentemente se debería requerir la prueba mínima. Es decir, oiga, mire, si ya lo ha demostrado, si claro. lleva 10 años en ese puesto claro, de trabajo, si claro. entró por un concurso a ese puesto de trabajo. Claro. Y por lo tanto debería de estabilizarse ese empleo. Claro. No se hace así y te encuentras personas que en Buñol, por ejemplo, hay alguna trabajadora que tiene pues más de 20 y tantos años trabajando sí. y ahora casi ya a punto de entrar en la edad cercana a la jubilación, pues para poder mantener su empleo le va a tocar ponerse a estudiar, claro. a prepararse las oposiciones, claro. como hace 20 años, claro. que sí que estaba preparada para poderlo hacer, eso sí que es. Lo hizo para acceder a esa plaza, claro. aunque fuese temporal, ¿vale? Y en estos momentos no claro. tiene esas condiciones, claro. igual que otra persona eso que termina es. En la universidad y que eso es joven y que se puede preparar las plazas eso y es. Evidentemente las puede sacar con el gorro. ¿Vale? ¿Y qué es lo que Como propone? Tanto, y, está causando un agravio, agravio comparativo constante. Un agravio comparativo. Entonces, supuesto. Propone también ante eso Intersindical Valenciana que en estos casos, lógicamente, sea un concurso de méritos, porque ahí también hay igualdad de méritos, capacidad y todo, ¿no? Claro, porque no, se puede si presentar ya quien quiera. Sí, si ya he entrado a trabajar aquí a través de un concurso, ¿vale? En aquel momento yo no entré, se presentó otra gente y yo entré. Ahora resulta que llevo unos años, 6, 5, 7, realizando estas funciones y tal. Si para darle el revestimiento de que se exige del tema de mérito, capacidad, etcétera, etcétera, se puede hacer perfectamente,
sin discusión alguna, claro. Y así se están pronunciando varios sí, tribunales sí, sí. superiores. En muchos sitios se ha hecho, muchos sitios. De que, uh-huh. De que es legítimo y es legal claro. el hacer la el concurso la de prueba méritos. Por méritos, uh-huh. ¿vale? Sí. ¿Qué ocurre? Que hay tal inseguridad jurídica y que el Ministerio no termina de aclarar cuál va a ser su posición, claro. porque un día dice una cosa y otro día está diciendo la contraria, claro. evidentemente en aquellos ayuntamientos y en aquellas administraciones públicas donde falta el debido valor para hacer lo que se tiene que hacer, pues estamos en la inopia. Es decir, estamos colgados del alambre sin definir una y lo que se exige... De la estabilidad. Lo que se exige hoy, exactamente, como es a nivel nacional, tanto en Valencia como en todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas, se está manifestando la gente en las administraciones públicas, sobre todo uh-huh. los que estamos en esta situación, lógicamente, porque se nos exige que sea ya, o sea, que esa fijeza se haga ya en este año, al que viene claro. o al otro como mucho, ¿no? Claro, eso es lo que se exige, pero aquí tenemos, uh-huh. aquí hasta en el mundo obrero tenemos problemas, ¿no? Hay dos sindicatos... UGT y Comisiones Obreras sí. que son quienes deberían de haber cortado, porque eran mayoritarios en claro, aquel momento, claro. deberían de haber cortado por lo sano esta podedrumbe que ha habido con el tema de la precariedad laboral sí. en los ayuntamientos y en las administraciones públicas sí. esta gente nunca lo ha querido cortar sí. le ha dado manga ancha, no le han dado ninguna importancia a esa precariedad y ahora se tiran de los pelos porque otros sindicatos, entre ellos la Intersindical, pues estemos convocando una huelga poniendo sobre la mesa un grave problema que existe en este país y que lo debieron de poner estos sindicatos hace muchísimo tiempo. Y también, ocurre? Emilio, pues, también a nivel sanitario también pasa, ¿verdad? En la sanidad, ¿verdad? Todas las administraciones públicas. Vale. Todas las administraciones públicas. Y esto es una barbaridad. El sector de enfermería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, sí, sí. se ha abusado de tal manera que, claro, crea una diferencia importantísima entre el empresario que incumple la norma en materia de contratación sí. y la administración pública que ajá. incumple la norma en materia de contratación. Al sí. uno le sanciono y le impongo al y trabajador al otro como no. fijo. Y al otro al no. otro ni le sanciono ni le impongo al trabajador como fijo ni pongo los medios para que eso pueda ser posible. Claro. ¿Cómo se puede entender esto? Pues sí. ¿Qué regla es esta que a unos sí que se les aplica el derecho constitucional a un trabajo digno, etcétera, etcétera, y a los otros no? Pues sí. Y siendo los otros... que dependen precisamente de políticos y políticas que se presentan a las elecciones pidiendo o intentando vendernos el tema de la defensa del empleo fijo, etcétera, sí, etcétera. Sí. Y se da un año tras año tras año el tema de que la precariedad sigue ahí donde estaba cuando no incrementándose. Bueno, pues Emilio, yo creo que he explicado bastante bien por parte de Intersindical Valenciana. Muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos que esta huelga de hoy no tenga que volverse a realizar más y es porque habrá tenido sus frutos en positivo, ojalá. Muy bien, gracias a vosotros. Venga, gracias, suerte. Un saludo. Hasta luego, gracias. Saludo. Tras la entrevista de Intersindical Valenciana, Emilio Lamas, representante y, lógicamente, pues una persona muy implicada a nivel sindical y que conoce precisamente esta situación que estamos denunciando y que hoy se lleva a huelga. Si le parece, aparte de eso, vamos a hacer un breve comentario que no hemos todavía tenido tiempo de esa convocatoria de huelga en la que intervenía Intersindical Valenciana CGT. Convocando a huelga a la Administración General del Estado, Administración Autonómica, Supramunicipal, Local, Agencias Públicas, Empresas, Entidades de Derecho Público y Universidades, y que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los ámbitos sectoriales públicos, sea cual sea la modalidad de su relación laboral, funcionarios, personal estatutario, personal laboral, indefinidos no fijos. Dijimos ya ayer que el inicio de la huelga se ha marcado desde esta noche, a las 12 de la noche, y termina a las 23:59 de hoy, todo un día exactamente, y lo que se pide, el objetivo, es la modificación del Estatuto Básico
del empleado público para sancionar a las administraciones que abusan de la temporalidad con la consolidación del empleo del personal objeto de dicho abuso e introducir modificaciones legales y normativas que permitan la consolidación del empleo del personal que actualmente se encuentra en situación de abuso de temporalidad. Hemos hablado con el Conservatorio Público Profesional San Rafael de Buñol. Lógicamente nosotros nos unimos también a ello. Somos personal laboral indefinido no fijo y tenemos aquí en nuestros estudios a una de las limpiadoras del Ayuntamiento de Buñol, que ella sí que está en fija completamente, pero que aún así, como ella dice, por respeto, por decencia y lógicamente porque se ve que se comete una injusticia, se ha unido a esta huelga convocada para hoy, a la que nosotros también nos hemos unido. Vale, dicho esto, hemos leído así un poquito a grandes rasgos, luego continuaremos leyendo este comunicado y ahora ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Manolo Montaner, representante de Comisiones Obreras, que bueno, pues nos va a explicar también cuál es su postura ante esta huelga convocada para hoy. Hola, buenos días, Manolo. Buenos días. Bueno, pues bienvenido a nuestros servicios informativos de Radio Buñol Televisión. Cuéntanos un poquito el aspecto de Comisiones Obreras de no unirse, no refrendar esta huelga. Bueno, nosotros respetamos el derecho a huelga, respetamos la convocatoria, pero no la secundamos ni la convocamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está negociando y, bueno, pronto habrá un documento, un tercer acuerdo sobre la estabilidad del empleo y las condiciones de los empleados públicos y las empleadas públicas y estamos a la expectativa de que salga ese documento, modificará legalmente hay muchas cosas por el tema de la estabilidad y esa es nuestra postura. No secundamos la huelga y nada. Sí, pero a ver, no secundáis esta huelga, pero quiero que profundices más en cuanto a el por qué Comisiones Obreras. ¿Cuál es la solución que da ante estas personas que estamos en abuso de temporalidad por parte de la Administración Pública? La solución es la estabilización y la consolidación de los puestos que se hizo desde 2016 a 2020, incluso hay una prórroga un año más por el tema COVID para ejecutarlo y el principal problema es legal, porque la Constitución española, el acceso a la función pública es en igualdad de mérito y capacidad y esto es un orden constitucional que es de primer rango jurídico en este país y no se puede... Para que nos situemos, entonces, al seguir este criterio de que se dice, lógicamente, que se tiene que seguir la publicidad, mérito, capacidad, son personas que ya han pasado esos exámenes, que ya han pasado esas convocatorias, entonces Comisiones Obreras ante esto sí que apoya que se haga concurso, oposición o oposición. Vamos a ver, el acceso a la función pública, por regla general, es la oposición libre. ¿Por qué? Porque pueden acceder todos los nacionales. Pero si ya se hizo, si ya lo hicieron, si ya vamos pasaron por ello. Si todo aspirante que pasa una oposición pública es funcionario o laboral fijo, o personal no estatutario en el tema de sanidad. Si yo me presento o un opositor se presenta a una bolsa, aunque pase un proceso de selección, no es el que se está establecido para tener una plaza en propiedad de la administración, ¿vale? O sea, no por pasar una prueba, porque está arreglado todo por decretos y por leyes, entonces va por... O sea, por que grupos. Vosotros veis conveniente y sí que veis legal que se haga una oposición. Esa cantidad de gente que... Desde 2016 no se ha hecho ninguna oposición. El tema de estabilización es por concurso o oposición. Y el que está trabajando o la que está trabajando tiene la ventaja de la experiencia que la... Entonces no estáis de acuerdo en el concurso de méritos, por ejemplo. Concurso de méritos para funcionarios no lo contempla la ley. Claro, eso lo tenemos claro. ¿Es para personal laboral, indefinido no fijo o para interinos? Para personal laboral no es efectivo porque... Si tú te presentas en concurso de méritos y tienes 10 años de antigüedad, vendrá otro, porque son oposiciones libres, que tendrá 20 y te ganará la plaza, y tú te quedarás fuera. ¿En un concurso de méritos, dices? Claro, concurso de méritos, que se miden los méritos, cualquiera que tenga un punto más que tú. Sí. Por ejemplo, si vas a estabilizar solo por concurso de méritos, el riesgo es que tú tienes 15 puntos y otro puede tener otro aspirante 16, entonces la plaza será para él.
Muy bien, Montaner, tenemos aquí también en nuestros estudios una de las personas que también está fija y bueno, pues que aún así se ha unido a esta huelga. Quiere comentar contigo. Cuenta. ¿Qué tal? Sí. A ver, lo mismo que estás diciendo para el concurso de méritos. Te digo muy mal, ay, perdona, espera, hablo un poco más fuerte. Acércate al micrófono. Manuel, lo mismo que estás comentando para el concurso de méritos, que una persona que esté 20 años con méritos puede llegar y quitarte la plaza, es mucho más fácil que en una oposición. Una persona que sale de estudiar, de prepararse, que se está continuamente preparando una oposición, tiene muchísimas más ventajas que una persona que está durante muchísimos años en fraude de ley sin quererlo, pueda acceder a esa plaza. No hay igualdad. De toda la gente interina que está en el Ayuntamiento de Buñol durante muchísimos años trabajando y que para pasar una oposición, Manuel, no va a estar en las mismas condiciones mentales para sacar una oposición que una persona que está estudiando durante muchos años, preparándose solamente para oposiciones y, lógicamente, va a venir y va a aprobar, ¿sabes? No, pero eso lo verás tú, pero... una postura... porque yo sé que estos problemas de la temporalidad los crea la administración, es cíclico, ¿vale? Entonces, eso lo entendemos todos y que ya pasó antes y es la administración responsable. Pero, por ejemplo, Montaner, se me ocurre, yo entiendo, lógicamente, vuestra postura, es también totalmente legal, no la voy a criticar en ningún momento, pero ¿entiendes y crees que si son personas que llevamos muchos años ejerciendo un determinado puesto en la administración pública, y lo estamos, yo creo, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de mis compañeros, sinceramente te digo que no creo que haya habido nunca en la historia de Radio Buñol Televisión, sin infravalorar todos los que han pasado, lógicamente, porque han sido grandes profesionales, nunca tanta profesional como ha habido ahora, eso te lo puedo asegurar. ¿Tú crees que en ese momento, si viniesen otras personas, que no les quito el mérito, lógicamente, podrían hacerse poco a poco con el trabajo, no te digo que no, porque periodistas hay muchos y buenos, no te digo que no, pero ¿no crees que en otros sectores, tanto en este como en conservatorio, en limpieza, por ejemplo, y en limpieza, no crees que se vería mermado, no crees que se vería mermado el servicio, tanto que abocáis todos los sindicatos por los servicios públicos? Vamos a ver, la pelea de los servicios públicos ya viene de lejos y tú sabes, hoy hace 11 años que se convocó una huelga en la administración pública por la bajada del 5% que supuso en 2010 los sueldos públicos. Se hizo una huelga, el 18, muy apresurada, muy rápida. Quiero recordarlo. Recuérdalo, lo secundaron, quien lo secundó, pero ahora tú lo que tienes es que no tienes la ley, no tiene una singularidad para el municipio de Buñol, la administración local. La ley es para todo el mundo, la administración pública. Está claro. Pero igual que en esta administración estará pasando en otros ayuntamientos. Ya, pero hay ayuntamientos y hay administraciones que todavía hay gente que entró a dedo, por ejemplo. Entonces, pero aquí no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, pero aquí no. Entonces dicen, bueno, ¿quién entró? ¿Quién no entró? ¿Los hacemos funcionarios? Sí. Yo entiendo la situación de precariedad, porque además hay más precariedad en la administración pública que en la privada ya hoy en día. Totalmente. Claro. Sí. Entonces, pero también conocemos las leyes. Si yo soy funcionario de carreras, porque he hecho tres oposiciones, ¿vale? Pero ¿a quién beneficia esta situación? Y cuando ha habido tasa de reposición, porque la gente esto lo desconoce, o el techo de gasto, que nos ahoga a las administraciones y no sacan las ofertas, porque por norma debería ser, hay convenios que a los 6 meses contemplan que un trabajo temporal se tiene que ofertar al año siguiente la plaza para salir a fijo. Entonces, ¿quién está a derecho de acceder a esa plaza? Todos los mayores de 16 años o de 18 años, de 16 años, perdón, que tengan la capacitación, y son los españoles, los nacionales europeos y los cónyuges de nacionales europeos. ¿Cómo dices tú ahora? Vamos a hacer esto y tú te esperas, porque tú cuando ofertas una plaza no es de nadie, ¿vale? Y cuando estoy interino, yo sé que estoy temporal o interino, es una situación que no me da ninguna propiedad sobre la plaza. No, eso está, claro, Que llevas tanto tiempo, el TJUE nos dice, la última sentencia del 19 de marzo de 2020, que tiene que transponer a la legislación española, ¿vale?, que es un abuso lo que está haciendo la administración española, que es cíclico, que eso lo conocemos nosotros, pero tú una salida, le tienes que dar una salida. Ya contempla leyes legal que te consideren la experiencia. Otro no lo pueden considerar
porque no ha tenido posibilidad de trabajar para la administración pública porque no ha habido ofertas públicas o porque están ocupadas las plazas por temporal. Vale, yo soy el temporal. Claro, yo tengo ahora 60 años. Si tengo que opositar, lo tengo más difícil. Muy difícil. Que sí. Bueno, pero ya no también, solo... También hemos hecho propuestas, sí. También hemos hecho propuestas en los ámbitos de negociación para que ese personal tuviera las ofertas públicas más o menos, a ver si me entiendes, que no salieran las plazas hasta que se quedaran vacantes y uno se jubile tranquilamente en su sitio de trabajo. Pero, ¿vale? A ver, si tú estás en una empresa privada, por ejemplo, y llevas un determinado tiempo y la empresa te reconoce o bien con haciéndote fijo o bien con aumento de salario, ¿vale? O si te tiran, si incluso a ellos la administración mira, les multa, ¿por qué la administración pública en un momento en el que se llevan muchísimos años no se premia, entre comillas? Es decir, tú lo has demostrado, estás haciendo muy buen servicio, pues se sí, va a hacer eso, esto. Eso la ley no te lo contempla, ese es el problema. ¿Y por qué no podemos cambiarlo manifestándonos? Las preguntas de la administración no soy yo las que te voy a contestar. Pero, no claro, pero por eso te digo, ¿vale? Para eso estamos, para manifestarnos y para y que la gente muy bien, sepa sí, que esto... Sí, me parece muy bien, si todo el mundo estamos por la estabilidad del empleo, pero claro. El quid de la cuestión es el cómo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Porque yo digo que me haga fijo por decreto de alcaldía, pues no, eso es delito. Es que nadie está pidiendo eso, Manuel. Claro, vale. Nadie eso es delito, está pidiendo. ¿Vale? Nadie está pidiendo eso, Manuel. Yo digo en general. Ya, no estoy ya, pidiendo sí, que lo haya entiendo. Pedido Ana, no, ni no, Manolo, no, ni no, nadie, no, ¿vale? No lo estamos los, pidiendo. Y además tú me conoces en el ámbito sí. de negociación. Y tú a mí también. Ahí. Vale, entonces, claro, estamos ahí muchas veces juntos y esto lo discutimos mucho. Bastante, sí. Vale. Entonces. El tema es, la administración queda el problema, tiene que contestar la administración dentro de los cauces legales que tenga. Nosotros no vamos a decirle en un ayuntamiento nos conviene esto o queremos esto y en el de al lado lo contrario. Las leyes están para aplicarlas. Tú en la administración privada, o sea, perdón, en la empresa privada tienes las mismas leyes en el Estatuto de los Trabajadores que en la administración pública. Uh-huh. Y entonces, el laboral indefinido no fijo es una situación que viene de los años 80-90, ¿vale? Dictado por el Supremo, en jurisprudencia. Y entonces es lo mismo, a los 3 años, a los 30 últimos meses, 24 continuados en fraude de ley, eres laboral indefinido no fijo. Luego en 2016 el gobierno del PP lo cambió, PP, sí. Solo es por sentencia. Pero eso, que en una empresa ya eres fijo, aquí tiene que ofertarse esa plaza al año siguiente, uh-huh. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, yo denuncio a la empresa, me voy al paro, tengo 60 años, bueno, denuncio, tal. Entiendo la convocatoria, entiendo la huelga perfectamente, como hace 11 años, también por el motivo que fue, pero se peleó por la tasa de reposición de 2016 hasta ahora. Los sindicatos que estamos representados en la mesa del Estado, con el Estado, pues se peleó para que salieran las ofertas. En la administración pública teníamos que estar en la local en el 8% de temporalidad. Desde 2016 hasta ahora se ha fracasado estrepitosamente. Totalmente. En general. ¿Vale? Entonces, claro, ahí está, aquí la cuestión está ahí. ¿Cómo resolverlo? Cada uno tiene que contestar lo suyo. El Estado lo suyo, la administración lo suyo y nosotros... Sí, pero escucha... Creo que el interés es general para todos. Sí, pero escucha, la administración tendrá que contestar, Manuel. Ana, te oigo muy mal. Perdona. ¿Me oyes mejor? Ahora sí. Vale. Tiembla. Vale, mira, que la administración tendrá que contestar, claro que sí. Pero yo antes lo comentaba con mis compañeros, Manuel, el movimiento se demuestra andando. No podemos estar pendientes, sabemos que hay una negociación, pero no podemos estar pendientes a que la administración conteste. Tenemos que empezar a movernos ya, porque estamos viendo que los trabajadores no están en fraude de ley porque ellos hayan querido estar en fraude de ley. Están en fraude de ley porque durante muchos años, durante mucho tiempo, se ha hecho caso omiso de estos trabajadores. No se han sacado la oferta de empleo público. No se ha sacado. Los trabajadores tampoco lo han pedido, que sacaran. En policía local sí, y a 110 sí, en el resto de plazas en general. Sí, eso es de los acuerdos de los sindicatos. Sí, el Estado no lo quería eso, ni lo quería. Sí, quería debilitar totalmente la administración. Y es al final lo que va a pasar. Es que al final, lamentablemente, es lo que va a pasar. Entonces, a toda esta gente que está en fraude de ley, no la podemos abocar a una oposición. Porque han estado cumpliendo durante muchos años estrictamente perdona, con su trabajo. Pero perdona, todo Dime. El mundo que es funcionario o laboral fijo, uh-huh.
compañeros y compañeras han pasado el trámite de una oposición. Escúchame, pero y toda esta gente ha pasado el trámite de una convocatoria pública con igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Pero para ser temporal, para sí, una bolsa, claro, para... Pero la ley también contempla una la, de las la posibilidades... ley contempla que tú para un grupo E, de un limpiador, limpiadora, son 10 temas obligatorios y para una bolsa... un tema. Pues claro, no es lo mismo. Tiene que hacerse una convocatoria pública que accedan todos los nacionales europeos porque toca, y te he dicho, los nacionales europeos, los españoles y los cónyuges de nacionales. Mira si puede albergar a la gente. Y ahora sí, te estás diciendo claro. A esta gente, ¿cómo le dices? No, tú espérate a que se arregle los que pues estamos imagínate, aquí. Imagínate. Es complicado, es muy complicado. Es muy y Manuel, en este momento... Por ejemplo, puede venir alguien de Valencia que no tenga ni pajotera idea. Totalmente. De Buñol, del ayuntamiento, de los concejales, de los alcaldes, de las asociaciones, no tenga empatía con nadie, sea una persona completamente ajena al municipio, y creo que nosotros, por ejemplo, no somos así. Igual que nosotros, conservatorio. Por ejemplo, ahora la gente del conservatorio apenada y con lloros en la cara, diciendo que era un servicio muy unido a la ciudadanía, muy unido a los alumnos, muy unido a los actos culturales de la localidad, y que se veía que si en el momento se iban, eso, se iba a ver totalmente mermado, eliminado, y daba mucha pena escucharles. Sí, porque además ellos entonces, ya han pasado pues, por una oposición. Yo entiendo, Montaner, tu postura, y bueno, pues lógicamente es totalmente lícita, pero aquí ya no solo estamos hablando de leyes, estamos hablando de personas, de familias, de, lógicamente, formas de vida, y sobre todo porque el servicio, si se hace no mejor que dignamente, sino se hace bien, no se entiende. No, porque además... No se entiende el por qué se tiene que intentar eliminarlo, erradicarlo o poner... Es que nadie está intentando. No, si ahora viene Montaner, si ahora viene un recién licenciado con 22, 23 años, lógicamente a mí se me va a llevar por banda. No, va cuando llevar, yo tengo... No, cero puntos. Pero lógicamente, vale. entonces, 20 años de experiencia. El problema está ¿vale? en que tengo 41 años, tengo 3 hijos y no puedo dar más de sí. Entonces, es absolutamente imposible hoy en mi vida ponerme a estudiar. Y no solo que es imposible, porque eso cada uno tiene sus criterios, lógicamente, y su vida, sino que lo veo inhumano, injusto, para mí, a mi nivel personal y mi familia, y creo que para el pueblo de Buñol. Pero es que aparte Manuel, aparte de personalizarlo, es que es a nivel nacional la cantidad de gente que está en fraude de ley. No es que una persona en particular tenga unas condiciones personales que le vayan a imposibilitar cumpliendo rigurosamente durante muchísimos años. Claro. No, es que estamos hablando de cientos y miles. Mi marido me decía que alrededor de 800.000 personas en toda España que están en fraude de ley por culpa no de la... ¿En fraude de ley qué significa? Fraude de ley. Que no a ver. Para reconocimiento de ese fraude, que no es un fraude, tienes que tener una sentencia, es el 2016. Y entonces el laboral indefinido no fija. Yo tengo una sentencia. La gente indefinida no fija tiene una sentencia. Yo tengo una sentencia, pero este la momento, gente interina no vale, la tiene. En este momento y al sentencia. Año siguiente tiene que salir la oferta pública no y cubrirse esa plaza propiedad. Sale, no ha salido. Bueno, ¿por qué? Pero escucha, Manuel, escucha. No a la oposición. Vale. No te dice. No te invalida la ley para decirte, oye, que si te estoy contando las medidas. Estamos hablando de interinos que están 20 años. Pero tienes que pasar el examen tampoco. Sí o sí. Mira, una cosa, última cosa. Vale, de laboral indefinido no fijo, que puede entender todo el mundo que es fijo, nace por ahí, porque había dos cosas. O entrabas, tú porque eras funcionario, yo funcionario de carrera por una posición, y tú por sentencia, por esto, el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Sí. Eso se eliminó porque no podía ser... por sentencia, y tú ahora me estás proponiendo que existe un fraude de ley, que reconozcan legalmente que eres fijo. Sí. Eso ya se resolvió por el Tribunal Supremo de los años 80, 90. ¿Vale? Entonces ahora, estamos en un déjà vu ahí, el responsable de la administración. Sí. ¿Qué hace? Mire, yo no puedo presentarme en una oposición, yo no puedo tal. Vamos a ver, ¿quién dice eso? Que la ley te dice unos requisitos y luego una capacidad. Eso y luego, en igualdad, pues el que más puede es el que entra y va a ejercer
un empleo público con todas las entonces, garantías. Manuel, de respeto y empatía ninguno, hablamos, ¿no? Por lo que se pero ve ninguno. De respeto y empatía no está en la ley. No, a mí me da igual, el respeto y la empatía está en los sindicatos, que son los que tienen que defender a los trabajadores. Claro, los sindicatos defienden a los trabajadores todos los días, a toda hora. Bueno, Manuel. Y la ley, por lo que se ve, la ley. A todos, y también. Y la ley, está claro. Y la ley, y la ciudadanía también tiene derecho a acceder a la función pública. Sí, sí, sí. Ahora no puedes acceder porque tenemos que regularizar a todos los que tenemos. Sí, sí, eso no es correcto. Que sí, totalmente correcto. ¿Cómo le dices a tu hijo o a tu hija? Sí. No puedes hacer la función pública porque esto se tiene que resolver. Yo no le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija que no pueda acceder a la función pública. Yo le estoy diciendo a la administración que toda la gente que está en fraude de ley, que es interina durante muchísimos y muchísimos años, que ha pasado ya por una convocatoria pública. No tenemos ninguna ley, perdona, no tenemos ninguna ley que nos diga. Pues las leyes anteriores contemplaban que era máximo de 3, pero depende de la administración y tal. Y claro que el problema de los interinos está ahí. Pues claro, bueno, que sí, habrá que resolverlo, ¿vale? De alguna manera. No los vamos a dejar con el culo al aire. Está, pero que lo resuelvan, pero de forma legal. Y los impedimentos, los que estamos todos los días ahí en pie de cañón, sabemos los impedimentos jurídicos y legales que tienen. Pues tendremos que salir a la calle, Manuel. Bueno, bien, pues tendremos que salir a la calle significa que me tienen que hacer empleo fijo por el tiempo que llevo a dedo, pues cuesta. No, a dedo. A mí lo que pasa en Sevilla me da lo mismo, mérito, Manuel. Ya te he dicho el defecto que existe. A mí lo que pasa en Sevilla me da igual. Bueno, o sea, yo, te, no digo, que pasar un yo te digo que para acceder al empleo público, toda la gente que yo conozco ha pasado por una convocatoria de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Pues ya está. ¿Vale? Y que pero a la hora de pasar una oposición... No en propiedad. No en propiedad. No, está en interés. Proyecto de ley, Manuel, mira, lo mires como lo mires. Mira, parece que no vamos a llegar a ningún lado. Estamos como siempre, Manuel. Se te agradece, sí. Manuel, que algo muy breve, cuéntame. Una cosa muy breve. Venga. Y cuando uno es laboral fijo y tiene la plaza para funcionalizar, se hace internamente y se hace, bueno, como dice la ley de ordenación de la función pública valenciana, la nueva, la ley 4. ¿Vale? Y la anterior, la ley 10, no hay ningún problema, es restringido y está así. Cuando se funcionaliza, las plazas de laborales, que son mucho más garantistas que ser laboral, porque pueden hacer un ERE. Claro que hay un problema social y de temporalidad enorme en la administración pública. Lamentable, que se tiene que resolver. Claro, ¿no? Que sí. Venga, que pues tiene vamos que resolver. A ver si se resuelve. Estamos, abogamos porque se aboga, o sea, que se resuelva. Muy bien. Como toca. Nosotros, medidas excepcionales. No, Manuel, estás equivocado. Que no es en ningún momento lo que convenga. Es defender el empleo en precario y la gente que ha estado en fraude de ley durante muchísimos años. La temporalidad, fin de la temporalidad. Venga, pues muchas gracias. Gracias, pues. Gracias, Manuel, nos vemos en las mesas. Venga, chao. Un saludo, gracias, hasta luego. Bueno, pues compañeros, vamos a ir terminando, si os parece. Rodrigo Puchel, nuestro técnico, no ha comentado nada. Cuéntanos si te parece algo muy rápido sobre tu situación en concreto, porque yo llegué hace ya más de seis años aquí a la radio. Y yo creo que ya he demostrado, no me voy a alardear porque a mí nunca me han entrevistado. Y creo, sí, lo sabemos, soy yo la que entrevista, claro. Pero detrás de este micro hay una persona, hay familias. Hay gente detrás que depende de mí, y ya no solo por lo que dependa de mí, sino porque todo el mundo que me conoce y los que me conocen detrás del micro, creo que lo he demostrado, soy una persona apasionada por el periodismo, mi pasión es el periodismo, no tengo otra pasión, mis hijos y mi familia son mi vida, pero mi pasión es el periodismo, y Radio Buñol Televisión para mí está en el corazón, bueno, lo más absoluto se lo lleva Radio Buñol Televisión, por la gente, por las asociaciones, por el municipio entero, por el ayuntamiento, por los concejales, todos tienen mi aprecio y saben que las asociaciones también, todos los entrevistados y toda la gente a la que llamamos, yo creo que se va contenta porque creemos, tanto yo como mis compañeros, queremos plasmar la realidad de un pueblo siempre muy solidario, que ha estado siempre al pie del cañón para todo y ahora en esta huelga creo que lo está demostrando en su gran mayoría. Así que, bueno, pues simplemente quería agradecer a todos los que nos han escuchado, bajo mi punto de vista, que ya a mí me gustaría que todo el pueblo de Buñol sintiese lo mismo que siento yo, ese amor hacia el periodismo y que lo viesen reflejado. Mucha gente le gusta cómo hacemos nuestro trabajo, lo intentamos mejorar día a día, lo innovamos, a pesar de que solo somos 3 personas en plantilla.
que lo profesionalizamos muchísimo y que somos gente muy joven, que entró prácticamente teniendo muchísima experiencia, teniendo ya otras cosas detrás, pero que aún así lo hemos alzado. Y creo que el prestigio de Radio Unión Televisión, nadie hoy en día puede decir lo contrario. Está muy bien, está situado en una situación muy buena, a pesar de ser una radio municipal. También nos han apoyado desde el Ayuntamiento. Yo no voy a decir nada en contra ni del Ayuntamiento ni de concejales hasta ahora. Siempre nos hemos sentido muy apoyados. Pero sí que es cierto que esta situación esperamos y deseamos que se arregle, porque por el bien de este servicio, del conservatorio, de la EPA, de todos, de las limpiadoras, de Brigada, todos los que hacemos el Ayuntamiento de Buñol y al fin y al cabo nuestro pueblo, nos lo merecemos por el fin de la temporalidad, por la continuidad de unos servicios que damos públicos en condiciones y con una gran calidad. Os dejo, si os parece, con Rodrigo Puche, que también nos va a comentar su vida y su punto de vista. Bueno, mi vida tampoco, porque mi vida sí, no le interesa. Laboral, sí. mucha gente ya sabe que yo estoy aquí desde septiembre de 2008. En septiembre de este año, ahora 13 años, ni más ni menos, que estoy aquí. No sé si es así, pero creo que soy la persona que más tiempo ha estado en esta emisora, por lo menos en este edificio, ¿vale?, en el que estamos actualmente. Casualidades de la vida. La radio, cuando yo estudié, no era lo que más me llamaba la atención. Pero al final, pues hice las prácticas aquí y se quedó libre una plaza y yo presenté mis papeles y todo el rollo y entré como becario, como estábamos todos en aquel entonces. Con el paso del tiempo, pues ha ido gente, se ha ido yendo, viniendo, ta, 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 hasta que llegó un punto en el que estábamos como en una especie de limbo, de estar sin estar, y se iba yendo la gente, pero las plazas de becario no se reponían. Uh-huh. ¿Qué pasó? Mucha gente lo sabe también, pero igual no prestaron la atención suficiente, porque hubo una temporada que salí, en esta radio salí al servicio. Solo estábamos Raúl Martínez y yo. Porque además se ofreció la posibilidad de cerrar, sí. Y nosotros dijimos que, lo voy a decir claro, por los cojones, ¿vale? Continuar. Que esto no se iba a cerrar, o sea, ¿cómo íbamos a permitir que se cerrase un servicio este tesoro que tenemos aquí? 27 años ya, y que ese es el tema. No, nos negamos en rotundo, así que llevamos esta radio los dos, como buenamente pudimos, durante varios meses hasta que llegaste tú. Uh-huh. Más luego, todo el percal que vino. Con el tema de la inspección de trabajo, de estar meses y meses y meses sin cobrar, y meses sin ver un nueve meses. Máximo durante 3 años solo cobramos 3 veces. Exactamente. O sea, imagínense. Sí, toda la 9 meses sin cobrar. Pero sin ojo, entrar nada. Y viniendo ojo. Aquí. Sin rechistar. Y doblando tú. Seguíamos manteniendo igual, sin cobrar. Pues durante ese periodo, algunas personas no estaban. Cuestionaban lo que hacíamos, y fíjate tú, y no sé qué, y no sé cuántas, en fin. Pero bueno, no quiero entrar en eso tampoco. El caso es que se. En el fútbol, en McDonald's, cuidado, sin merecer, sin desmerecer, no, quienes sí. Pues ahí está el tema. Claro. Entonces, que se sepa claro, claro. Que esto lo hacemos por y para el pueblo. Eso es. Más que para nosotros mismos. Pues sí. Así que, pues, eso es el resumen. Y, sí. Y Raúl piensa lo mismo que tú, que él sí, toca sí, a ver, tarde Raúl, y también estamos igual. Esta convocatoria, lógicamente. Raúl, estamos todos en el mismo barco, sin duda alguna. Hemos hecho una piña y, bueno, también seguimos haciéndola con todos los que nos acompañan. Pues, chicos, muchas gracias. Ahí queda ese mensaje. Apoyando esta huelga. Así que gracias a la gente que nos ha estado escuchando. Por supuesto, esto va a publicar, como solemos hacer siempre, uh-huh. Y lo podrán escuchar cuando quieran. Gracias también a
Ana. A la compañera Ana, que ha estado aquí presencialmente. A vosotros. Todas las intervenciones telefónicas que hemos tenido y demás. Y sobre todo al respeto que a mí me merece toda la gente interina, que ahora, después de oír parte del argumento de Comisiones Obreras, veo que os van a abocar a una oposición, después de estar muchos años trabajando, dejándose toda la gente la piel, defendiendo los servicios públicos y en una situación de, según Manuel, no entiende la palabra precariedad, no entiende la palabra... Manuel Montaner, de sí, Comisiones Obreras. Sí, no entiende la palabra de... De fraude de ley. No me salía. Pero todo mi apoyo y todo mi respeto a toda la gente que lo ha estado sufriendo durante muchos años, ha estado callada y que ahora se van a ver abocados, pues seguramente a una oposición que los va a dejar lamentablemente a muchos en la calle. Que todo el mundo tiene derecho al acceso al empleo público, por supuesto, pero que no se puede pasar por alto ni pisotear el derecho de una persona que está trabajando durante muchísimos años en la administración pública. En una situación, pues eso, en fraude de ley, no se pueden pisotear sus derechos así como y así. Y que no tenemos la culpa nosotros. Ya lo he dicho desde el primer momento, la culpa es de la administración pública, claro, por dejaros con el culo al aire, ni más ni menos. Entonces esperemos que esta manera, que esto se resuelva de la mejor forma posible, y si no empezamos a movernos ya, por lo que estamos viendo, a toro pasado, pues seguramente estéis abocados a unas oposiciones que lamentablemente, pues a mucha gente les haga perder el empleo. Pues sí. Yo un saludo a toda la gente que está en Valencia. Claro que sí. Y seguiremos peleando, ¿eh? Claro, no, somos peleones. Y seguiremos defendiendo, por supuesto, a los trabajadores y los intereses de los trabajadores. Vengan de donde vengan y sean como sean. Aquí, desde luego, os aseguro que a dedo no hay nadie. Nadie. Y si alguien hay a dedo, pues a lo mejor es desde hace muchos años y gente que a lo mejor no está haciendo huelga hoy. Exacto. Ahí queda. Venga, pues muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la redcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Tucomarca.com, un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chivo. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com. Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, www.tucomarca.com. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Olla de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es. Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más.
Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. En el 107.9 de la frecuencia modulada, sintonizas Radio Buñol.